Vale, corre. Los encuentros es como se consigue la experiencia rápido. Está bien, sabes. Gracias por la limpieza. Echo de menos las hamburguesas. Mira, ¿alguien le puede decir a este hombre que si no se abrocha el casco realmente de poco le va a servir? Se van muy fácilmente los cascos. Peregrino ha vuelto. Espero que no con las manos vacías. Encontré el Lázaro. Vaya, yo tenía razón. Puedes abrir puertas que a nosotros se nos resistían. ¿Dónde está el cabrón que lo tenía? En Meatpacking Square. No lo habrás dejado escapar, ¿verdad? Podría ser el asesino. Era una chica. Tiene unos 10 años. No le mató, solo saqueó el cadáver. Alto, ya volveremos a ello. Déjanos. Eso de tu brazo parece una constelación. Son tatuajes de rango. Cuando empezamos a quedarnos sin recursos, los tatuajes sustituyeron a las medallas. Muestran nuestra jerarquía. ¿Como en la cárcel? Carcelarios o militares, lo mismo es. Hay una jerarquía. He hecho lo que querías. Te toca. Llévame al centro. No tengo el rango necesario para abrir el túnel al circuito central, Peregrino. Los mandos quieren que encuentre al asesino. ¡Aitor, me lo prometiste! Calma, Peregrino. Cumplo mis promesas. Primero, acepta esto. Una muestra de gratitud. Aitor, tengo que llegar al centro. ¿Lo pillas? Estás buscando a alguien, ¿no? Yo también quiero ir al circuito central. Mi mujer e hijos están allí y no puedo protegerlos porque estoy aquí atrapado. El túnel se abrirá cuando encuentre al asesino, ¿está claro? Puedes ayudarme o puedes esperar a que lo encuentre yo. Veo restos de sangre en las cuchillas de Lázaro. Lucas se las arregló para herir a su asesino antes de morir. Ese desgraciado ha de tener un buen tajo. Si lo encuentras, no solo me estarás ayudando, también te estarás ayudando a ti mismo. Vale. ¿Tienes algún sospechoso? El comandante fue asesinado en el bazar. Tuvo que ser alguno de ellos. Los del bazar son gente sencilla. ¿Por qué se iban a arriesgar desafiaros?
Esa es la razón por la que quiero descubrir la verdad antes de que las órdenes sean usar la fuerza. Además, las apariencias engañan. Quieren deshacerse de nosotros. Creen que la anarquía es el camino para crear un nuevo mundo. En estos tiempos hay anarquía por todas partes. Cal es un embaucador que va de devoto y lava el cerebro de otros con sus discursos. Dice que todo el mundo es igual, pero eso es un cuento. No puedes ser un líder y un igual al mismo tiempo. Buscaré al asesino de Lucas. Espléndido. Ese es tu billete al centro. Vuelve al bazar. ¿Algo más que deba saber antes de irme? Sí, de hecho. Pero esto es altamente secreto. No se lo digas a nadie. Suena serio. Quienquiera que mató a Lucas se llevó un pequeño trofeo. Cortó el tatuaje de su puto brazo. ¿Hicieron cortes en su cadáver? Hay que estar puto enfermo. Ya te digo, si mis hombres se enteran de que profanaron a Lucas de esa manera, se les irá. Sería la guerra total. Te lo digo porque si encuentras ese pequeño trofeo, habrás encontrado al puto enfermo que mató a Lucas. De acuerdo, voy inmediatamente. Vale. Para racionar el agua. Deberíamos haberlo hecho hace semanas. Aiden, ¿sigues vivo? ¿Estabas preocupado por mí? Claro. Espero mucho de ti, Aiden. Nos vemos fuera. Ah, vale. Aitor quiere que encuentre al asesino de Lucas. Solo entonces me ayudará a llegar al centro. ¿Te toca hacer su trabajo sucio? Bueno, no me sorprende. Me dijo que empezaste en el bazar. Para sorpresa de nadie, los Pazis y el bazar se odian a muerte. Solo hay dos personas con peso en el bazar. Una es ese predicador venido arriba, Cal. De él estoy al tanto. ¿Quién más? Sophie, su mano derecha, es capaz de tratar con los miembros más rebeldes del bazar. Le ayuda a mantener el control. También está Dodger, un matón local. Sabe mucho sobre quién, cuándo y con quién. Y los bandidos liderados por Joe, pero tienen miedo de los pacificadores. Vale, yo iré a hablar con Sophie y tú encárgate de Cal. A no ser que prefieras a la chica. Sophie, no es mi tipo, ¿sabes? ¿Y cabezota? Ya verás. Vale. Thank you.
supervivientes. ¿Qué? ¿Ensayando para la gran noche? ¿A dónde vas, guapo? Te oí esto... cantar. No mientas a Lola, cariño. Apuesto a que creíste que alguien estaba torturando a un gato. Para nada, yo... ¿Ves este cuello? No deberías. Normalmente está envuelto en las estolas de bisón más suaves y lujosas. Lola era la gran dama del bazar, pero hasta que no vuelva a tener su amada estola de bisón, no está en condiciones de actuar. ¿Pero cómo podrá Lola deslumbrar a nadie sin su amada estola de bisón? Sin él no puedo alcanzar las notas más agudas. Y no es que haya bisones triscando por ahí, ¿verdad? ¿Dónde está? Antes, una fuerte ventolera lo arrancó de la suave garganta de Lola y se lo llevó. La vi ondeando en un andamio cerca del edificio en cuarentena de S.A.I. en la intersección de Market con Horseshoe. Lola es incapaz de recuperarla. Yo podría. ¿Lo harías? Lola podría volver a entretener en el bazar. ¿Por qué hablas en tercera persona? En lugar de espantar a los niños como un aullador. No podemos permitir eso. Desde luego que no. Gracias, mi caballero de brillante. Lo que sea eso que llevas. Te aguardaré en el bazar. Apresúrate. Mis fans me esperan. Ok. ¡Recién salido del horno! ¿Necesitas algo? ¡Trato hecho! Esto siempre viene bien. Una gran elección. A ver si puedo comprar todos los recursos. Buena compra, colega. Te va a venir genial. Vuelve cuando quieras. Dijo algo sobre restricciones de agua. ¿Sabes algo ahí de agua? ¿Qué le dejáis pasar? ¿Tú quién coño eres? Tranquilo, jefe. No es un pati. ¿Cómo lo sabes? Están todo el rato danzando por aquí. Es ese forastero, el peregrino. ¿Qué? ¿Es de fuera de los muros? No me jodas. No sé qué te trae por aquí, pero ándate con cuidado. Y no te acerques a los pacificadores. No son amigos de nadie.
Esta vez con un biomarcador. Cal me pidió que te llevara a conocerle si aparecías por aquí. Es un avance después de querer colgarme. Y recordad, la humanidad creó una civilización que resultó ser un coloso con pies de barro. No podemos cometer los mismos errores. No quería, tenía que hacerlo. Eras una amenaza para todo el mundo. ¿Cómo no? No escuchéis las ideologías vomitadas por necios que aspiran a reconstruir. No habrá reconstrucción. ¿Quién iba a imaginarlo? Un peregrino en el bazar. Bienvenido. Sí, sigo vivo, a pesar de tus intentos. Está claro que me guardas rencor, pero si estuvieras en mi lugar, lo entenderías. Somos responsables de la seguridad de nuestra comunidad y tratamos esto seriamente. Por eso hicimos lo que hicimos. Espero que nos perdones. Dime, ¿cómo están las cosas en el mundo exterior estos días? Mal y empeorando. Los asentamientos están reduciendo su tamaño y cada vez hay menos. Me temo que pronto no habrá a dónde ir. No me sorprende, hijo. La humanidad debe tocar fondo para resurgir de nuevo. Y por eso estamos aquí. ¿Más noticias? La verdad es que no. Pero cuéntame más sobre tu gente. Nos llaman gente del bazar, sencillamente porque vivimos aquí. Pero quienes somos realmente es un grupo de gente libre. Libres de mentiras, libres del dinero, de religión, guerras, política y la negra sombra que ha cubierto la tierra. Suena muy bien. Demasiado bien para ser cierto, la verdad. Oh, no faltan los problemas. El agua escasea, por ejemplo. Pero con valor y paciencia, algún día crearemos un paraíso. Casi parece que agradezcas el colapso de la civilización. Fue tan trágico como inevitable. El consumismo y la fe en el todopoderoso dólar condujeron a la catástrofe. Así que nos esforzamos para evitar que se cometa de nuevo el mismo error. Sería un crimen. Queremos crear un nuevo orden basado en los vínculos sociales, en la familia y la comunidad. Una sociedad en la que la gente se apoye y acate la justicia, sin que la policía, el ejército o cualquier otra falsa autoridad dispare a quienes deben proteger. Aquí hay sitio para cualquiera. Pero volvamos a tus historias. ¿Todo lo que quieres de mí es cotilleo, Cal? No. Pero vienes de fuera y estás paseándote entre mi rebaño. Así que, para entendernos, necesito saber si eres una oveja o un lobo. ¿Qué eres? No es que me apasione esta metáfora. Ah, sí. Ya veo. Los peregrinos no son gente de metáforas o poesía. Son más de actuar. Sí, hablando de actuar, estoy buscando a Sophie. ¿Ah, sí? ¿Y por qué, si se puede saber? Tengo que preguntarle sobre la muerte de Lucas. Ah. ¿Y por qué se preocupa un peregrino de los asuntos de los pacificadores? ¿Qué sacas de ello? Digamos que la muerte de una persona debería preocupar a otra persona. ¿No es eso lo que nos diferencia de los infectados? Supongo que tienes razón. La muerte de Lucas también es nuestro problema. Sobre todo porque somos los principales sospechosos. Nunca he ocultado mi opinión sobre los pacificadores. El antiguo mundo cayó por gente como ellos. Fascistas, egoístas, sedientos de poder. Construir la nueva realidad siguiendo los antiguos valores no sería inteligente. Por supuesto, según los pacificadores, decir estas cosas me hace, a mí y a todos los nuestros, asesinos en potencia. Así que cuanto antes se encuentre al asesino de Lucas, mejor para nosotros. Ve por allí. Verás a un hombre gigantesco. Es Herman, su guardaespaldas. Sophie, no...